Sí? Bon dia. Com bé diu la Laura, som convocats per la presentació del nou jugador Jukan. La veritat que, així com amb l'interior, com tots bé sabeu, era una posició que estàvem buscant des de feia temps i que estàvem cercant al mercat un interior que satisfés als tècnics i també farem la presentació amb ell. Amb el tema del base, el tema va ser molt més precipitat i ens va tocar córrer una mica tots, perquè bueno, teníem la posició coberta amb en Rob, amb en Sergi, amb l'Adrià i amb l'ajuda d'Albert. I bueno, per les circumstàncies de tenir que arribar a un acord amb el Robert per marxar, doncs vam tenir que córrer, no? La veritat que vam arribar bajando el larguero, que diuen, no? A les dues, justet, justet. La veritat que, com veus explicar el Jorge, que lògicament sap molt més que jo, és un jugador que ens aportarà coses, els tècnics creuen que aportaran coses diferents al que teníem fins ara, no? I bé, molt agraït, de que el Jukan, welcome to Lleida, Jukan. Thank you very much. From me here. Això el Jorge us explicarà millor que jo no com vingui. Canvio els micròfonos? Sí. Hola, buenos días. Pues bueno, lo primero de todo, estamos muy contentos porque Jukan esté con nosotros. Jukan es un jugador que seguíamos desde verano. Cuando estábamos en la búsqueda del base titular ya estábamos, ya lo teníamos controlado. Al final decidimos otro perfil de jugador, pero seguimos la evolución de Jukan durante todo el año. Además que teníamos la información de primera mano de su primo Brano, al cual pues yo le tengo, bueno, un gran cariño y mucho, hablamos continuadamente durante toda la temporada. Conocíamos la situación que podía salir de su club, que tenía el pacto con el club de poder salir libremente en cualquier momento. Y cuando sucedió lo que ha comentado Albert, pues el primer jugador en el que pensamos fue él. Como ha dicho Albert, no teníamos mucho margen de negociaciones ni de historias, y la verdad es que el acuerdo fue satisfactorio para las dos partes y muy contentos por ello. Ahora mismo Jukan pues está pasando el proceso de adaptación clásico de nueva ciudad, nuevo equipo, nueva liga, aprenderse sistemas, aparte con la fatiga acumulada de muchos entrenos. Bueno, vamos a ver cómo llega el viernes, pero es muy probable que el viernes no veamos la mejor versión de Jukan porque ahora mismo hay un colapso de información importante, lógicamente producto de, bueno, de tantas cosas nuevas, y que luego pues que nuestro tren no puede frenarse ante la llegada de ningún jugador. Nosotros llevamos una velocidad, ojalá la velocidad fuera más alta, ¿no? Ojalá fuera mejor, pero llevamos X velocidad y los jugadores que vienen pues se tienen que adaptar, ¿no? Entonces tenemos la tranquilidad de que Adrián está a un super nivel, ¿no? Adrián nos estaba dando un nivel de rendimiento elevadísimo, por tanto con Jukan yo soy paciente y vamos a ver sobre todo que nos ayude desde las cositas más sencillas, desde la intensidad defensiva. Es el, yo creo que es el jugador en su liga, en la liga serbia, con mayor número de recuperaciones, también es el mejor valorado, el máximo anotador. Pero sobre todo a mí lo que me interesa es que ayude al equipo desde el día 1 en intangibles, intensidad, velocidad, nivel defensivo, y lo que son las cuestiones vinculadas a lo táctico, a la estrategia y tal, pues eso necesitaremos unas semanas más, porque lógicamente ahora está de pretemporada táctica. Y nada más. If you want to say some words. First of all, hello to everyone. I want to thank to coach, to all board members of the Forza Lleida for bringing me. I'm very happy to be here, and I can say that I will do my best to try to help the team to make as many victories as we can to the end. I think this is a big opportunity for me. I'm coming in difficult moment because it's just 2 months to the end of the season, but I'm ready and I will give my best. Bueno, me decís que lo habéis entendido. Vale, ¿hay alguna pregunta? Comencem pel jugador.
ya sé que es difícil, pero si nos puede descubrir, describir un poco pues, sus características como, como jugador. Can you talk to you about your profile as a player a little bit? Yes, I think I play good defense. I play hard in defense, and I'm very fast player. So I think I can help the team on defense, and I can play good in transition. So I think it's my best characteristic. También si ha podido hablar con su primo, que le ha dicho del club, de la ciudad. Have you talked to Brano about the club, about the city, about the coaches? Of course, I'm talking with Brano every day. He told me all the best about the club, about coach, about teammates, about city. So I had a very good accommodation to come here, and I'm very happy. ¿Y cuáles han sido sus primeras impresiones, no solo de la ciudad, sino del propio Fosgate? What is the first idea of the team, of our situation, of the practice? Of course, I really like my coach and my teammates. I think we have a good team, and we just need a time to adapt, and I think we can play very well. So it's like 10 games, I think, to the end, so we have enough time to make victories. And I hope everything will be fine. Sergio? No. What do you think is the difference between the Serbian league and Leporo? I think Leporo is great league. I watched last season a lot of games of Forsaleda because Brano play here. For now, I'm just here 3 days, so I need a time to see everything and. I need 2 or 3 games to answer you. I'm new here and it's something new for me and I don't know yet. Like, what about Leporo and Serbian best division? I can't compare this now. ¿Alguna pregunta más? ¿Alguna para Jorge sobre el jugador? No. Bueno, las diferencias que puede tener el juego de Robert. Respecto al juego de Jason. Bueno, yo creo que básicamente a favor de Robert tendríamos el juego aéreo de Robert. Robert tenía mucho alley-oop, tenía rebote de ataque, tenía poste bajo en algunas situaciones. Yukan eso no lo tiene. Hablando sobre velocidad y como ha comentado él, transición. Yo creo que están a un nivel muy similar, lo que es la carrera campo abierto y en lo que es la cuestión de dirección, organización y conocimiento táctico del juego, creo que Yukan nos puede dar un paso más de lo que teníamos. De hecho, en las últimas semanas teníamos que combinar la posición de Quintela y de Robert y prácticamente Quintela iba a la posición de 1 y Robert iba a la posición de 2 para mejorar nuestro control táctico del partido, ¿no? Entonces usábamos fundamentalmente a Robert para jugar a campo abierto y a Quintela para jugar en la media cancha. Yo creo que Yukan es capaz de jugar a cancha completa y luego a media cancha es capaz de dirigir al equipo. Entonces yo creo que en eso, bueno, hay diferencias, los dos son jugadores que nos vienen muy bien, los que tanto Robert como Yukan. Y luego sobre todo yo creo que combinan muy bien con Chapela. Yo creo que tenemos a un grandísimo base director, ¿no? Y creo que el contrapunto de Yukan con Chapela puede ser interesante e incluso creo que puede jugar, vamos a verlo, no sé si nos dará tiempo esta semana, pero creo que pueden jugar juntos también.